Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, vamos a hablar como las personas corrientes y luego cuando nos presentemos a las elecciones hablaremos en falso. En bajito, sí. En falsete. Susurrando. Esto es el falso, que es el idioma del político que te roba la cartera. Bueno, es que aparece también Errejón. ¿Qué nombre es? Aparece un tío, vamos a ver, Julio Ariza. ¿Por qué? Buenos días. ¿Por qué todos los de Podemos, y yo conocí a Pablo Iglesias en tu casa, que llamándose Iglesias yo le dije, pero ¿cómo vas de Nazareno si eres Barrabás? Que nosotros somos muy moderados. Bueno, pues moderados y todo. O sea, vamos a ver. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días. Tomás, bienvenido. Muy buenos días. Pues hete aquí que también el compañero Errejón, aparte de lo que publicaba ayer Voz Populi sobre lo de Rivas va hacia Madrid, que seguro que hoy Tania, la compañera del futuro presidente, compañero, presidente, camarada, presidente, rico camarada, presidente, explicará seguro qué pasa con los contratos de ella y de su padre en Rivas, el único gran municipio comunista de España. El islote rojo, el islote de Madrid. Sí, sí, a ver y si del es, resto de veremos si español. Es islote o es charco, sí. Porque lo de los contratos, huele a charco por vamos, todos eso lados. Es más, más Cartago que las guerras púnicas. Pero bueno, es que aparece Errejón, que es el número 3, el que va, no sé muy bien de qué va, es el pequeño Nicolás de Podemos. Y hoy aparece una noticia, sí, en el mundo, pues muy bonita, muy bonita. Dice, en portada, Errejón cobra 1.825 euros de beca por un proyecto al que no dedica casi tiempo. Está contratado por 40 horas semanales, pero solo le dedica el poco tiempo libre que tiene a este proyecto porque cobra casi 2.000 euros. Dice que se trata de un contrato de investigación entre la Consejería de Fomento de Izquierda Unida de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga. Este proyecto lo dirige otra persona también de la formación de Podemos, Alberto Montero. Sí, eso es un proyecto black. Es un proyecto black y blue. No, pocas bromas, ¿eh? Porque 2.000 euros de beca en este país prácticamente no tiene. Y de nadie. De Izquierda Unida de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, que es, como decir, la Junta de la Corrupción desde hace de hace 7 lustros. Bueno, pero si no va y no hace las horas que tiene que hacer, lo está robando, ¿no? Yo diría que está, sí, algo que próximo. Distrae si no va, de la propiedad ajena. Lo voy a decir más bajito. Killing bueno, me softly, no, sí, with his own. Esto ya es muy serio. Este señor, esa beca es gana más que un profesor de universidad, que sí. cualquiera de los agregados. Y que incluso... Y lo paga Izquierda probablemente Unida... Probablemente que algún catedrático. Que lo paga Izquierda Unida de Andalucía. Entonces ya sabemos sí, quién ese ha filtrado. Dato es llamativo, procede de un ¿verdad? Convenio porque... entre la universidad y una consejería de Izquierda Unida. Entonces ya sabemos quién ha filtrado el dato también, digo yo, por saber. No, porque es un convenio con la Universidad de Málaga. Y en la claro. Universidad de Málaga habrá muchos que cobrarán la mitad, que estarán es mejor, un poco enfadados. Trabajando 8 o 10 hay horas diarias y se acordará de la madre de Lenin, Stalin y Trotsky. Gramsci, sí, y sí. De Íñigo. Y Izquierda Unida está ya haciendo el trabajo. Es decir, que ya bueno, ayer, cuando se ha apartado. Ayer Cayo Lara y pues Calla está. Laro, porque dijo: yo no soy de esos ni de esas. Y de esas, oye, sí. Desde que cantó Yo soy esa con Chapiquer no veíamos una confesión de este género. Es una confesión bueno, yo no de soy género. Esa de Maritrini también. No, le digo una cosa, don Federico. El titular nos lo puso fácil. Ayer cayó Lara. Eso también es verdad. Pero tú estás pensando en Marcelo Lara, que te conozco, Julio. Bueno, hay vamos con la parte, digamos, PSOE constitucional. Y luego, tal, porque lo del PSOE en Zaragoza, yo no sé qué tiene el agua de Zaragoza. No sé si es que le dan agua del Huerva y no del Ebro. No sé si es que les han dado con el Pilar. Pero oye, la última vez que apareció el PSOE en Zaragoza fue cuando Zapatero dijo que aceptaría cualquier estatuto que mandara el Parlamento de Cataluña. Y de ahí viene todo. Y ayer ya remataron la jugada. Sí, hoy en el diario El Mundo están a favor de esa reforma de la Constitución. En su editorial titulan la reforma constitucional más que un problema, una oportunidad. Dice que la propuesta lanzada por el PSOE no debería solventar al PP. Dice que sorprende por ello que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, descartara siquiera considerarla. Pero y luego afirma... dicen que de todas maneras Cospedal tiene razón. Dice al final, es que me lo he leído, un poco atónito. O sea...
dice que, bueno, que como no hay nada concreto, que estaría bien saberlo, sí, y que por eso Cospedal, pues algo de razón tiene, porque, bueno, yo creo que en lo que no entran es en la cuestión de fondo, que es que han estado negociando con el golpista Artur Mas, el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, con Arriola y con Serrano, la víspera en que estaban diciendo que se iban a oponer al referéndum. O sea, y ahora quieren cambiar la Constitución. La cambiará Arriola, porque dicen que quieren cambiarla, ¿y quién la va a negociar? ¿Arriola y Serrano con Rigol y más? ¿Y en qué términos? Porque nadie lo dice. Acá, aquí nadie dice aquí. Nada. Es más, lo que dicen es ¿qué? Contradictorio por completo. De hecho, Lucía Méndez cuenta que esas negociaciones pretendían ser secretas, que no salieran a la luz, que en esto... Mayor prueba del delito... ¿Qué quiere ser secreto? ¿Una democracia? PP y PSOE se sienten traicionados por Unió, que es a quien atribuyen esa filtración. Que solo la... Eso tiene gracia. Traicionados por un demócrata. ¿Cómo se nota los que hemos vivido en Barcelona mucho tiempo? Traicionados y Unió. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Se llama Judas Iscariote. Sí, se llama Iscariote. Hay una anécdota que podía haber sido de Unió, pero que es de... Que podía llamarse de cualquier manera menos Unió. Estaba Soleil Barberá en una plaza de Barcelona que habían quedado, estaban cuando Juan Luis Cebrián era jefe de informativos de Arias Navarro, o sea, todavía en la dictadura, aún no en la democracia, pero en fin, en ese momento, año 76, de cierta confusión, que era una dictadura, pero no estaba claro, parecía que podía ser una democracia. Cuando pasaban las cintas de televisión a la policía para que identificara claro, a los manifestantes. Cuatro horas de grabación en Portugal por si había algún indígena que tuvieran que luego interrogar hábilmente en la delega, ¿no? Bueno, pues entonces está Soler Barberá, entonces abogado, jefe del PSUC y tal, un hombre que fue diputado en la primera legislatura, un hombre imponente y tal, muy serio, que había quedado con Roca. Pesuca había quedado con Roca, que se habían echado a suertes quién se iba al PSC y quién se iba a Convergencia. A Roca le tocó Convergencia. Error, error, pues si hubiera ido al PSC hubiera sido presidente del gobierno. Bueno, el caso es que no llegaba Roca. Y no llegaba Roca, y mirando allí, yo no sé si era la plaza donde tenía pastelería Foch, el gran poeta. Foch de Sarria, sí. Y hay una. Sarria. Y había Sarria. Una iglesia. El pueblecito. Y en la plaza que no venía nadie, claro, era la hora, ya dice, a ver si iba a venir la policía o algo, porque no viene. Y de pronto de la iglesia cerrada se abre la puerta y aparece Miquel Roca saliendo de la iglesia. Soler Barberá le dice al propio, dice, mira, ahí viene Miquel Roca de engañar a Dios. O sea, bueno, pues esto es histórico, ¿eh? Bueno, hoy el diario El País a quien pide concreción... Unió, le van a decir engañar. No, son ellos los que han engañado a la opinión pública española. El PP y el PSOE, que dijeron que se oponían. Estaban negociando. Lo mejor ha sido la reacción unánime, ¿eh? Sí. Traicionados por Unió. Muy bueno. Sí, de muy hecho, agudo, don Abdón. De hecho, nos explica el porqué Lucía Méndez de que Alicia Sánchez Camacho afirmara que la fiscalía iba a presentar la querella, etcétera, porque nadie conocía esos encuentros que se estaban produciendo. De hecho, el PP de Cataluña los negó, solo los conocían en el gobierno Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santa María. Hoy el... Por eso yo digo que aquí tenemos dos gobiernos y hay un gobierno paralelo, que es la logia del puente aéreo, del que no se enteran, de cuya actividad no se enteran ni siquiera los ministros del gobierno, o no todos, se enteran los ministros de la logia de Soraya, donde Cebrián es el guionista y hay gente, por ejemplo, el nuevo de Justicia, sí, adjunto a Soraya, que es un modelo de liviandad intelectual, por decirlo suavemente, y que ese gobierno es el que está negociando la ruptura amistosa, la independencia llamada amistosa de Cataluña, que consiste en que Cataluña se independiza de España, pero España no se independiza de Cataluña. Claro. Los negocios se mantienen, Godoy y Cebrián siguen cobrando, y aquí nos cargamos la Constitución española, la nación y el Estado, pero el negocio continúa, Prisa sigue recibiendo pasta y Soraya es presidenta de algo. No sé si llamarán gobierno, logia o, no sé, o curul. No sé sí, qué pero esos señores están cada 15 días, ahora en Madrid, ahora en Barcelona. Los mismos. O sea, y entonces cuando los dicen... que tenían que hablar en voz alta, hablan en esas... Exactamente, en esas tenidas. Es que yo no creo en conspiraciones, pero sí creo en traiciones. Esto es un caso de alta traición. O sea, lo de Mariano, lo de Soraya, estar negociando con Artur Mas, mientras ante toda la opinión pública llamaban al Constitucional dos veces
y al Consejo de Estado, pero dos veces al Constitucional le pidió un dictamen para oponerse a la consulta, y estaban negociando a través de Arriola y Serrano, PP y PSOE, y lo hacían Soraya, Mariano y sus sicarios, porque en el gobierno no se enteraba nadie. De los varones territoriales del PP nadie sabía nada. ¿Por qué? Porque no están en la logia del puente aéreo. La explicación oficial es que iba a Arriola porque no tiene ni cargo orgánico ni vinculación oficial con el gobierno. Claro, por lo tanto, no comprometía. Sí, sí. Si te pillan, Inglaterra no te conoce. No te conoce. Sí. O sea, vale. Este no es de los nuestros. Sí, pero el problema es que Arriola lo conocemos demasiado. Desde hace bastantes años. Y además el otro día Mariano hizo, representándome a mí. Sí. ¿Cómo que a ti? Tú no existes. Existe el presidente del gobierno de España y presidente del Partido Popular. No, pero ¿cómo que a ti? Solo existía Mariano Rajoy. El presidente del gobierno no existía. No existía. Esa es la historia. Bueno, y hoy Catalá, Cebrián de Santa María, hace unas declaraciones. Sí, son sorprendentes. Bueno, no sé si sorprendentes, pero son llamativas en el diario La Razón. Dice, por ejemplo, preguntado por cómo califica lo sucedido el 9 de noviembre, que no tiene ningún efecto, ninguna consecuencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, porque el proceso, tanto de referéndum como de consulta, está suspendido por el Constitucional, aunque inmediatamente después, en otra de las preguntas, acaba reconociendo que se ha podido saltar esa suspensión, la Generalidad, pero afirma que en cualquier caso es la Fiscalía a la que corresponde calificar si esos hechos son constitutivos de delito, que es a quien corresponde la defensa del interés general. Pero si no era nada, ¿por qué dijo Mariano que no iba a permitir que se celebrara? ¿Por qué pidió al Constitucional informes sobre si era legal? Y el Constitucional dijo que era rabiosamente ilegal. El referéndum y la consulta, los dos. El segundo todavía más ilegal que el primero. ¿Cómo que no tiene efectos jurídicos? ¿No tiene efectos jurídicos rebelarse, desafiar el orden legal del gobierno con el respaldo del Tribunal Constitucional? Y a esto no es prevarigalupación, esto es mucho más allá. Además, ahí esto es la alta traición bajamente servida por un intelecto de tragaperras, que es lo que es este señor, el tragaperras de Soraya. O sea, este señor lo sacan, es que, yo lo repito porque hay gente que cree que exagero, 5 años dirigiendo como secretario general la Confederación de Empresarios del Juego, de la ruleta y de las tragaperras, y a este lo ponen de ministro de Justicia. Gling, gling, o sea, pero hombre, pero además si lo ves, si está muerto de miedo, tiene más miedo que la ministra de Sanidad cuando le hablan de corrupción. En la misma fecha que sus representados, antiguos representados, estaban quebrando. También, exactamente, exactamente. Entré en la página de Codere, que es una cosa maravillosa, lo más parecido a la página del SUP. O sea, una cosa que mejor cogerlo estaba con pinzas. Concurso de acreedores en exactamente. Ese momento. Y él salta de la empresa en quiebra. Pero tú te imaginas, Alejandro, tú que has vivido y que vas mucho por la tele. Y que voy mucho a los sitios. A las salas de juego. Vamos a ver. ¿Tú te imaginas que los empresarios de Las Vegas colocaran nada menos que al secretario de Justicia norteamericano? O sea, que a Bob Kennedy lo hubiera nombrado Frank Sinatra. Cuando lo comentas también, vamos a ver, Catalá es un señor que ha estado en 7 puestos de la administración en respectivos ministerios, porque sí, es que te lo explican nunca así. Más de su experiencia años. Es muy dilatada. Pero en Codere no se menciona tanto porque nunca. En sanidad, la vida privada, es privado. El ruido de la caja. Estuvo en sanidad y además donde se compraban los... Siempre es curioso. Sí. En sitios ansiolíticos, delicados, un hombre de eso. Es un milagro que no fichara Pilar Bardem como asesora técnica, que creo que es una gran devota de estos juegos de azar. He oído rumores. En cualquier caso, es verdad. Me cae bastante mejor Pilar Bardem, que no engaña a nadie, que este que engaña. Bueno, es un hombre de Santa María, uno de los ministros que no son del partido. Que por eso en el PP también alucina, porque dice, bueno, ya van 4 o 5, ya en el partido no pinta. Es que a la hora es una logia. Gobierno, es ¿no? que es un gobierno paralelo, es el gobierno subterráneo. Es que es la logia del puente aéreo. A mí me da igual que sea masona, minimasona, Bilderberg, Bilderberg, prisoica o prisaica. Lo que pasa es que aquí hemos votado a un partido para que forme un gobierno. Es el Parlamento
elegido por la soberanía nacional española, la que vota un parlamento, y ese gobierno tiene que dar cuentas al parlamento y a la opinión pública de todo lo que hace. No puede nombrar ministros furtivos, como aquel Bermejo de infausta memoria, que estén negociando con los golpistas. Y lo están haciendo, y lo han hecho en el momento más delicado, y de eso no da explicaciones. Y van diciendo a su partido al mismo tiempo que no habrá referéndum. No, pero cometer unos delitos no tiene ningún efecto jurídico. Desafiar al Estado, al gobierno, a la legalidad, al constitucional, no. Sacar a miles de funcionarios a perpetrar delitos con urnas de cartón, montar el pollo, no. En esto colegios, no tiene. Institutos, decir en televisión, decir a los países anglosajones, help us. Decir a los países de lengua francesa, aidez-nous. ¡Pobrecitos! Esa parte, la parte no traducida, la parte en francés y en inglés, era de alta traición. Pero total, y dice, no tiene efectos jurídicos, no, tendrá efectos terapéuticos. No te joroba. De hecho, defiende que ha funcionado el Estado de Derecho y que así se ha demostrado. ¿Así? ¿Y cómo? ¿Ha funcionado? Los fiscales aún no saben muy bien si para adelante o para atrás. Como si condecorar a Artur Mas al final, que lo van a condecorar. No puede decir que ha funcionado porque de momento no ha funcionado. No funciona, nada. Está nada a la espera. Y si ha funcionado el Estado de Derecho. No ha hecho nada la fiscalía. Dice el de Codere. Cataclín. ¿Cómo era? Vamos a contar mentiras tralará en el monte las ahora sardinas. Ahora que vamos despacio, sí. Vamos a hacernos un buen abogado. Arriaga asociados. Si el de Codere les ha vendido la mula ciega, les ha dicho que tenía una combinación segura para ganar en la ruleta, vayan a Arriaga asociados. Sí, son expertos en derecho financiero, tienen un 98% de éxito, en determinadas causas incluso un 100%, y tan solo tienen que llamar para informarse al teléfono gratuito 900-101-775, 900-101-775. También pueden entrar en la página web arriagaasociados.com. Bueno, ¿y en el Corte Inglés que tenemos, Elia? Pues en el Corte Inglés ya podemos solicitar un anticipo de la Navidad para ir haciendo las compras de los regalos, los adornos, claro. El supermercado, que decías el otro día. Oye, pues ya vamos comprando, se congela. Si te toca, eran 80 euros, ¿no? Sí. Oye, con 80 euros me compro mi besuguico, mis cigalicas. Si te toca el carro de la compra, la media nécora. Porque ¿habéis visto la filmación de Gallardón engullendo, no sé, miles de nécoras con Fernández Tapias? En el cuenco de Pepa. En el cuenco de Pepa. Su restaurante favorito, sí. Marisco recién traído todos los días. Muy buen local. Vamos, muy el marisco bueno. Llega saludando. Hola, fresco como una lechuga. Hola, soy la nécora. Hombre, nécora, ¿qué tal? Pasa aquí que te va a comer el señor. ¡Oh, Marisco, encantado! Es un honor acabar así mis Marusilla, días de nécora. Bueno. Y luego lo que sí sabemos de esa comida es que no la pagó Gallardón porque no tenía dinero en la cuenta corriente, acuérdese que la tenía en rojos. Eso. A lo mejor la tiene en números rojos porque, claro, si se inflan écoras... Tenía crédito. Alguien paga, ¿no? Pero, bueno, puede ser. Pero, puede ser. Alguien ha pagado a Gallardón, ¿no? Digo yo, la comida. Vale. ¿Y algo más del Corte Inglés? Sí, más cosas. Venga, aparte de las nécoras y todo esto que está en el supermercado, en Hipercor, en Supercor, bueno, pues luego lo puedes pagar cómodamente, el anticipo este de las Navidades, y lo puedes gastar cómodamente en estas épocas. A ver, 8 días de oro tenemos por delante, 30% de descuento en una selección de marcas de mujer, hombre, infantil, juvenil, deportes, lencería, accesorios y zapatería, en el hogar también. Grandes descuentos en la cocina, en el baño, decoración, los colchones, por supuesto. 8 días de oro en el Corte Inglés que tenemos por delante. Bueno, Colacell es para Susana Díaz. Estoy muy preocupado. Primero, porque como lleva siempre las mangas... O sea, hay dos mujeres que van siempre con el brazo al aire. Una es la ministra de Agricultura, cosa que aplaude la afición, y otra es la presidenta de la Junta de Andalucía. Cosa que empieza a preocuparme porque tiene unas manchas, unas rojeces, unos problemas de epidermis, tal vez debidos al estrés, tal vez a una pigmentación desigual de la piel, una forma inadecuada de tomar el sol, psoriasis. Tal vez un vitíligo sociata. Vitíligo. Es una vitíligo, no estoy muy claro porque los colores, no es la decoloración clásica, es algo raro.
por de pronto necesita colacé. Sí, para cuidarnos la piel, las arrugas, las estrías. Sí, fijaos, pero unas manchas, vamos, que parece el mapa de Mauritania. O sea, con el Atlas, con todo. Una alergia. Bueno, colacé es de origen natural y puede encontrarlo en farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es. A lo mejor es alergia, Pedro. Que le provoca estornudo. Claro. O Sánchez, lo que le provoca alergia es ella, y por eso ahora se llama... ¿Es verdad que han ingresado a la duquesa de Alba? Sí. Luego en la crónica rosa vamos a tratar... ¿Es muy grave o qué? Muy grave, sí. Hombre, la edad que tiene casi todo es muy grave. Sí, no, tampoco. La edad que tiene es normal. No, pero es de los pulmones. Sí, ya sabe usted que no hay viejo que pueda asegurar que no va a vivir media hora más, ni joven que pueda asegurar que sí va a vivirla. Por supuesto. ¿Qué te parece? Bueno, por favor. Es de protestante. Aquí, si no se porque, y no es el doctor angélico, pero le voy a decir una cosa, y lo puedo decir bajito también. Sí. O sea que tú, Julio, eres un Ariza de Arizas. Exactamente. Eres un Julio. No un Iglesias de Iglesias. No, porque eso sería una herejía de herejías. Oye, y sale otro que se llama Del Cura. Pero bueno, es que no tienen piedad, es que no dejan aquí. Monedero, Iglesias. Es que son el anticristo. Es impresionante. Lo dije en tu casa y lo mantengo. Es impresionante. Monedero, vale. Es Radio.
Bueno, vamos a acercarnos al ámbito económico. Luego hay una noticia curiosa de Abengoa que están publicando por ahí. Hay empresas y empresas y hay accionistas y accionistas. Pero llegaremos a eso. Lo digo porque ahora iremos a la bolsa y Abengoa se pegó una leche de las antológicas. O sea, pero leche frita de estas que sirven en Castilla. O sea, con azúcar y canela. Cosa tremenda. Un poquito de aguardiente, pero... Para darle... Para que coloque. Bueno, bien. Pero ¿cómo está el tiempo? Bueno, pues con la guía Repsol en la mano, que no es la Biblia, pero vamos, es verdad, les decimos que hoy va a llover. En el Cantábrico Aragonés, no sé por qué en Huesca se han puesto este año, ya que no tenemos el ferrocarril a Canfranc, que nos lleve a Lyon y a París, que es lo que necesita España, para huir de esa trampa de Pobu. O sea, porque lo que necesitamos es que desde Valencia se pueda ir recto a través de Zaragoza, Huesca, Canfranc, al centro de Francia y a París. Esa es la salida de España natural, sin tener que pasar ni por el País Vasco ni por Cataluña, recto. Bueno, pues en Huesca se han puesto por de pronto a llover y a nevar. Y llevan una semana que es una cosa tremenda. O sea, que se está preparando un invierno para esquiar estupendo. Y además hay alerta amarilla también por lluvias en el Cantábrico, pero esta vez es Asturias, Cantabria y el País Vasco. Galicia está, lloverá, pero no como estos días atrás. En el resto de España, nubes y claros, pero bueno, más bien claros que nubes. Temperaturas parecidas a estos días atrás, 8 grados en Madrid, camino de 14, máxima Málaga y Santa Cruz de Tenerife, 25 grados y mínima 1 grado en Ávila. Muy bien, hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Soy Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014, y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo, contar con un gran equipo como el mío, y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también. Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes, oye, feel capital, que eso es lo que se diría a alguien, ¿no? I feel good. Sí. I feel good. Bueno, pues I feel capital. Claro, feel capital para sentir el capital y sobre todo sentir el control del mismo. Es una compañía que acaba de nacer y que trae un modelo que ya triunfa desde hace años en Estados Unidos con millones de clientes y que lo que nos permite es poder gestionar nuestros fondos de inversión, sacarles el máximo partido, sobre todo rebajar las comisiones que nos cobran por contratarlos y por moverlos, y además ver cuál es nuestro perfil de inversor, cuál es nuestro perfil de riesgo y decidir, conforme a estos parámetros, cuál es nuestra mejor opción y cuál es nuestra inversión más óptima. Para poder enterarnos de cómo funciona Feel Capital y para poder obtener, digamos, esta ecuación de cuál es nuestro mejor fondo de inversión, lo mejor que podemos hacer es entrar en www.feelcapital.com. Muy bien, pues ahora con Selfbank a la bolsa. Bueno, pues el IBEX 35 en este momento se está dejando un 0,73%. Vaya. Solo 5 compañías están en positivo en este momento. Cotizamos en 10.076 puntos el IBEX 35. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo está en 135 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sube al 2,1 desde el 2,0014, 0,15 en el que cerró la semana pasada, y sí que tenemos que decir que hasta ahora conocemos el déficit comercial, ha sido de 18.854 millones. Esto supone un 71% más que el mismo periodo de 2013. En el interanual crece un 71% este déficit comercial. Dice el Ministerio de Economía que todo pese a que las exportaciones de mercancías crecieron un 1,9%. Esto lo que significa es que aún así, aunque hayamos crecido en exportaciones, bueno, hemos importado aún. Bueno, eso significa que empezamos a importar, que algo hay. También tiene toda esa parte, por así decirlo. Es decir, nos animamos a importar,
porque a lo mejor hay alguna expectativa, y es verdad que hay algunas zonas, algunas áreas, algunas autonomías, que es evidente que hay expectativas, que no en todas. O sea, si esto fuera en toda España... Lo de importar y exportar no es ni bueno ni malo. No, depende del valor añadido que tenga lo que importas o lo que exportas. Bueno, pues así, así estamos. Hasta aquí la bolsa. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. Bueno, Laura Villalba ya empieza a amenizarnos esto en clave navideña. A mí es que me encanta la Navidad, pero yo no sé si os acordaréis de esto, pero es una canción del año 84 que se llama Do They Know It's Christmas. No habíamos nacido prácticamente, estábamos gateando, ¿no? Pues, más o menos. Sí. Gateando, saliendo de Barcelona a gatar. En fin. Bueno, reconoceréis en ella voces como la de Freddie Mercury, Phil Collins o la de Bono. Pues 30 años después, el cantante de U2 vuelve a rodearse de los más exitosos, eso sí, de nuestra década, con un objetivo solidario. Si por aquel entonces intentaban reparar el daño de la hambruna en Etiopía, hoy quieren recaudar fondos para la lucha contra el ébola. En esta ocasión le acompañan amigos como One Direction, Rita Ora o Chris Martin, el cantante de Coldplay. Y por cierto, Federico, que Bono también es noticia porque ayer tuvo un accidente en Central Park, iba en bicicleta y se ha lesionado un brazo porque se ha caído. Parece que va a necesitar cirugía y el grupo ha suspendido sus conciertos hasta nuevo aviso. ¿Cómo iría? Las bicicletas son herramientas de todas formas un poco diabólicas. ¿Eh? Anda por ahí sueltas y... Depende de cómo vayas. Pues... Y de cómo van. Es la gafa. Sí. Sí. Hay que decir que lo de Etiopía dio lugar a un gran libro, siempre recomendable, que desapareció en las librerías hace tiempo, que Silencio se mata, de André Glucksmann y Thierry Bolton, donde siguieron la pista de ese dinero, del IFEI, ayudar a África, ¿no? Bueno, lo único que llegó a Etiopía fue dinero para la compra de armas y luego para mover a la gente de un sitio a otro. Llamaban a las cámaras, primero los sometían, los quitaban de los sitios donde comían, los convertían en muertos de hambre. Y ya cuando el negrito estaba suficientemente lleno de moscas y escuálido y tal, entonces llamaban a la tele, pedían más dinero y se lo volvían a gastar en armas. Y entonces hubo cientos de miles de personas que llevaban del norte al sur el régimen de Mengistu Haile Mariam, que así se llamaba aquel hijo de Satanás, y sacando dinero, ahí empezó el truco del sacaperras en África. Y está ese libro que durante un año siguió la pista del dinero. Sí, no, y... no llegaba nada a los pobres que pasaban hambre, nada. No, era peor. Glucksmann llega a contar cómo algunas organizaciones no gubernamentales muy famosas colaboraban en los exterminios de ideológicos. Bueno, hay que decir que ese libro está en Alianza Editorial, se puede encontrar en iberlibro.com, se llama Silencio se mata, y hay que leerlo porque todo ese rollo solidario, yo cuando oigo solidario, me produce algo aquí en el tímpano. O sea, yo no sé si me voy a quedar teniente o qué, o tengo que ir a GAES. Pero digo solidario, bla, y me, es como si fuera un tapón. Además de... está muy bien escrito y muy bien documentado. Porque Guzmán era uno de estos hombres que han atacado a lo políticamente correcto. Siempre, pero es que cuando alguien presume de bueno, malo. Sí. O sea, la caridad siempre se ha hecho en secreto. Cuando alguien dice, pero qué bueno soy, qué caritativo soy, qué pedazo de solidario soy, tú eres un sinvergüenza, hombre. Si tú estuvieras ayudando a los pobres, no lo dirías. Guzmán fue uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras. Sí, señor. Y después, sabe perfectamente de lo que habla. Qué bueno soy, ¿no? Sí. Hoy la prensa habla mucho de Podemos, después de ese fin de semana en el que ya han elegido a la dirección del partido. El País destaca que es, entre los más cercanos a Pablo Iglesias hay 15 personas que tienen menos de 30 años y al menos otra veintena por debajo de los 35 y casi todos... Es decir, al menos... que nadie, como decía en un momento el único, pues le reconozco el mérito, Ana Botella, nunca ninguno de ellos ha pagado una cuota a la Seguridad Social.
No, es que nunca ha creado una empresa, nunca ha hecho nada. No, pero de corrupción sí que parece que saben. Porque mire, don Federico, tener una beca de 1.800 euros y no dedicarse a trabajar para esa beca, eso se llama corrupción. Sí, Federico. Sí, sí. Entre los 10 primeros que rodean a Pablo Iglesias, por cierto, son casi todos o todos profesores de colegio, profesores de universidad, no son sobre todo de universidad. Sobre todo de universidad. Trabajar poco, cobrar, sí, depende. Sí, y, hombre, si te dan una beca y 2.000 euros, controla, claro, que no, que al final... tal, más el sueldo, más luego haces por ahí bolos, pues en las teles. Errejón es el número 3. Si Errejón, sí, Errejón tiene una beca de 1.800 euros, tiene comprometidas 40 horas de trabajo a cambio de esa beca y no las dedica, eso se llama corrupción, y ese señor tendrá que dimitir también. Porque aquí, o sea, que empiecen, que empiece de la ejecutiva de la que acaba de ser elegido. Muy bueno, Julio. Claro, claro, es que uno es un inocente. Muy bueno. ¿Dónde podemos? Muy avale la corrupción. Bueno, pero ayer Anabel Díaz, que era la directora o subdirectora del País, decía, bueno, esto no tiene importancia, todavía no se sabe, ahora se va a ver lo que van de... ¿Cómo que no se sabe? ¿Cómo que no se sabe cuando un tío dice que Chávez es inmortal? Cuando un tío en una rico taberna como Pablo Iglesias dice, en ese estilo suyo, tan amaneradamente torrebrunesco, pero sin gracia, dice, la izquierda Berchale fue la primera que se dio cuenta de que eso, el candado de la Constitución del 78. No, la ETA estuvo matando gente para cargarse el régimen constitucional español. ¿Qué es lo que va a hacer este? Bueno, hay que decir que todos colaboran. Pero eso de decir que la Constitución es un candado, es una cadena para los pueblos, etcétera, lo decía el FRAP, lo decía el Grapo, lo decía la ETA, lo decía el Front Nacional de Cataluña, lo decía el FACA, por cierto, de los terroristas catalanes, lo decía Esquerra Republicana, lo decía la UPGA y lo decía el MPAYAC de Cubillo. Es decir, no es ninguna novedad, simplemente este señor está en los grupos terroristas antidemocráticos que en la transición... No, es que eran terroristas, sí, sí. Es que el FRAP era terrorista. Sí. Sí, o sea, sí, no... Y el MPAYAC también. Y el MPAYAC, y bueno, y hubo un terrorismo gallego que luego, pero todavía le volaron la casa a Fraga en Perves, o sea, sí. Cuidado. Y ahí están siempre queriendo renacer. Y el terrorismo vasco y el catalán, siempre íntimamente unidos, ahí estaban negando la Constitución española, a pesar de que en Cataluña la votó el 91% de los que fueron a votar. O sea, por lo visto, para este la voluntad nacional no es nada. Ha llegado este señor con la ganzúa para abrir el candado. El candado de Cuba y el de Venezuela. Y todos diciendo, no tiene importancia, no tiene importancia, y tiene 200.000 militantes, el primero en intención de voto y el segundo o tercero ya en voto, según todos. ¿Gracias a quién? Hombre, por supuesto, gracias a Mariano, gracias al PSOE y gracias a dos señores llamados Berlusconi y Lara. Es decir, Mariano y Rajoy. Ya, por eso. Porque todas las concesiones de televisión las da y las quita Mariano Rajoy. O sea, Soraya. O sea, Cebrián. Y a la incomparecencia intelectual de la derecha, digámoslo también. ¿Pero dónde va con dónde? ¿Dónde puede comparecer la derecha? Dime una tertulia de derechas. ¿Dónde puede comparecer la derecha? Aparte de Intereconomía, que son así asá. Yo fui una vez y me encontré a Pablo Iglesias. O sea. Es verdad. No es malo eso tampoco. Sí, sí. No, porque fue un espectáculo televisivo de primer nivel. Vamos a reeditar. Le pusieron a Pablo Iglesias a alguien enfrente que le podía dar, porque estuvo muy bien esa emisión. Yo ni me acuerdo. Yo recuerdo que sí, salió otra cosa, Pablo diciendo, Iglesias. Es Satanás, es el anticristo. Sí, pero Pablo Iglesias en ese momento no era político. No. Era un periodista de una pequeña televisión. No era un político. Hombre, es que lo que porque le dijo. Cuando es un político, es fichado es que por la que Sexta le dijo y por ayer 3, a sí. Ana Pastor, es que yo decía muchas cosas antes, porque claro, no tenía responsabilidades políticas. Entonces me podía permitir determinadas alegrías. Hablando de lo de Venezuela. De lo de... Exactamente. Y de Irán, decía, bueno, es que la vida es así. La tuerca y la tele. La tuerca, y ¿de la, dónde viene el dinero de Irán? Pues es el dinero del régimen que ahorca a los homosexuales en las grúas. Ese es el dinero que le permite, además de la beca, al señor Errejón, ir de Prada en lugar de ir de Alcampo.
Porque el señor Errejón no va de Alcampo. No, ¿eh? De Alcampo solo va. No, Pablo de Alcampo Iglesias. Solo va. Es más, yo creo que van a hacer un Alcampo Gold para que lleve don Pablo. Alcampo, o sea, Premier. Camarada, igual que Bertolt Brecht, que iba de pobre y la seda de ir de pobre de Bertolt Brecht era más cara que, vamos, que Tiffany's. O sea, una cosa sí, tremenda. Claro. Bueno, debe pero. Tener un pasaporte suizo, un palacete en el Berlín este. Pero iba siempre de pobre. De pobre de seda, con sí, una sí, seda claro. Así gruesa. Claro. Sí. Hoy, por cierto, el editorial del País sí que critica duramente a Podemos y le pide concreción en eso que pide de la reforma constitucional e insiste si el diario no tiene de prisa. Ninguna reforma constitucional, quiere cargarse la Constitución. Yo le pediría concreción al País. No puede ser que Anabel Díez esté diciendo que no pasa nada, que el País diga en unas columnas que pasa algo y en cambio en cuatro, que es la cuadriga ideológica del País, estén todo el día lamiéndole el rabel a Podemos. O sea, no a Pablo Iglesias, a toda la banda. O sea, pero es que en la secta, eso. En Cuatremos y en Sextremos, que son El País y Roures, o sea, los amigos de Felipe y Rubalcaba y los amigos de Zapatero, todos están todo el día, todo el día. Y el señor Lara y el señor Berlusconi tienen sus cadenas al servicio de este tío, porque dicen que da audiencia, hombre, y el día que se coma un niño crudo, la audiencia se va a disparar. Se revienta, sí. Pero es que es una cosa asombrosa. Y en El País diciendo que concrete, no, que concrete El País. ¿Cuál es la constitución que quiere hacer el señor del Puente Aéreo? La Academic Sebrián. O sea, ¿cuál es la constitución que quiere Sebrián? Porque dijo en el acto de presentación del País.cat que la Constitución se defiende reformándola. Sí. ¿Qué Constitución quiere el señor Cebrián? A que le digan. Es que es una cosa. O sea, el nivel de corrupción institucional en España es terrible. Pero además, que es, ¿por qué le dice a Podemos lo que le tiene que decir al PSOE? En principio, para empezar. Bueno, pero para si empezar. Es que son lo mismo, hombre. Pero si están en lo mismo, ya han echado a Cayo Lara y Calla Laro. Ya lo han echado, sí. Porque era el único obstáculo que quedaba. Y se va llorando y cambiando de sexo y de género y de todo. Viene de Garzón número. Ahora. Viene bueno, Garzón. Garzón se tenía que llamar. Pues sí. En arroba es la manana de FJL, los oyentes nos dicen rayos y truenos que Pablo Iglesias habla bajito para no despertar a Rajoy y José González y José González nos dice que la reforma del PSOE no busca una España federal, va encaminada a una España feudal. Bueno, pues que sí. Eso ya la tenemos, que son las autonomías. Pero que diga el que habla bajito, porque el del País de Países y el de la demagogia, de las demagogias, que quiere una concepción de España que no le diga qué lengua tiene que hablar. Pues verás, Iglesias, en España hay un tercio del territorio español donde no se puede estudiar en español. ¿Qué va a hacer Podemos para eso? ¿Defender a los déspotas, a los etarras, a los de la izquierda, a los de Convergencia o a los basurientos sujetos del PP que hacen el trabajo sucio de esta gente porque no se atreven a enfrentarse con los sindicatos de enseñanza? ¿Qué va a hacer Podemos? Hombre, de un partido que tiene el estaca de Lluís Llach, el senegalés, o sea, como himno. No, imagínate cantar. El futuro de España. Que les gusta cantar cantautores y ahora están. Sí, pero ¿cuántos Javier de, Crae cuántos, el otro día. Pero Javier Crae, el que asó un Cristo en el microondas. O sea, personaje, pues sí, moderado. Tiene sus piezas. Es un personaje moderado, moderado, sí. Hombre, sí, sí, con Sabina, sí, pero salir ya cantando, es que esto canta mucho, siempre Alejandro. Canta, siempre canta. Canta, siempre canta. ¿Te acuerdas del ministro de Cultura brasileño? ¡Oh, qué momento! Salvando las distancias. Berto Yu. ¿Qué dice? Salvando las distancias. Berto Yu. Los oyentes. Oye, vamos con los oyentes y vamos a recordar la tienda de Libertad Digital. Sí, en la tienda de Libertad Digital. Bueno, esto es la nueva tienda, hay que decir, la nueva tienda libertaddigital.com. Bueno,
tiene una báscula, Julio. Sí. Que eso, para el que tiene... ¿Por qué algo, habla por de báscula si me mira a mí? No, eso porque no me hay, a tenemos... Nosotros, atiendo. No, porque hay dos clases de báscula. Mira. O sea, hay una báscula... Hay una que te insulta y una báscula, está bien eso, no está hay bien. Una báscula para el Rejón o para Pablo Iglesias, que es de distintos colores. El suyo es el rojo, como es natural. La de Pedro Sánchez. Hay una báscula. La de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está en un proceso de anorexia acelerada gravísimo. Hay que pesarse, o sea, es que ya debe pesar unos 112 gramos. De estas que te montas y dices, solo para personas. No, un momento, pero es que tenemos una que es súper moderna. Atento, Julio. A ver. Esta está conectada con el móvil, de manera que si no ves los números es igual, porque en el móvil te lo dice. No te escapas. Y además te da la masa, te da la masa muscular, te da la masa ósea y te da el agua. Que son los tres mecanismos para ver qué pasa con el cuerpo. Y dice, bueno, pues sí, 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 si te han quitado el agua, si eso en lo la haces sauna, por la mañana, pero lo que te da es el día. No, pero con eso no, puedes... Tú te imaginas que, dices, bueno, pues es que como no lo veo, ojos que no ven, no. Tienes el móvil. Sí, y pero... de pronto dices, por ejemplo, Piqué, que está en un estado de forma lamentable. No está en el mejor momento, ¿no? Coge tal, claro, no ve los números, pero mira, dice, hombre, pues mira, media arroba menos. Yo no. Creo que dentro de 2 años podré debutar en el Barça titular. Pero entonces tienes que pesar el móvil aparte, ¿eh? Porque si no te está engañando. Que no, que es estupendo. Estupendo. Oye, es sí, muy bueno. Es estupenda, además, báscula. Y no las de las farmacias, que la verdad, esas sí que son un tiro al aire. ¿Dónde tengo que entrar para comprarla? En la nueva tienda de libertaddigital.com. Pero pues así lo haremos. Y luego ya, así si quieres haremos una cosa más elemental, bien, eliges colores y ahí tenemos 7 colores. Siete. Yo me elijo el verde musgo. ¿De báscula? Ah, qué bonito. De báscula. Ah, muy bien. Porque la báscula también te anima, sí, o te asusta, depende. Hay quien necesita algo, algún shock. Yo la negra que hacemos delgado. Vale, pero recuerda que orange is the new black. Bueno, por cierto, que ahora ya además llegan las navidades, también se pueden regalar. Hay muchísimas ofertas a precios económicos, como por ejemplo en relojería, en cosmética. El tensiómetro. Un tensiómetro. Eso es siempre muy útil. Por ejemplo, tiene un familiar hipocondríaco. Bueno, le das en el rodal del gusto. Se toma la tensión 3 veces al día y está encantado. Y además, para los que soliciten el primer pedido, hay 8 euros de descuento. Y para los socios del Club de Libertad Digital, un 5% de descuento permanente. ¿Cuánto vale un tensiómetro? Pues eso no... Ahora lo miramos. Ah, pues me interesa. Es que es todo nuevo, yo estoy atónito. Me interesa para tomarme la tensión después de pesarme en la báscula. Vale. Depende, en la que se ve o en la que no se ve. Bueno. Oyentes, a ver, ¿de qué hablan hoy los oyentes? Pues de esa carta de Mariano Rajoy, Artur Mas, y de esos errores de comunicación que ha admitido tener hablando de Cataluña, y, como no, de la propuesta de reforma constitucional de los socialistas, y de Pablo Iglesias y su escoba para barrer la corrupción. Ahí la escoba, como la de los Sirex. Qué buena. Mira, si yo tuviera una escoba. Un precio especial, ¿eh? De 62 euros ha bajado a 26 euros. ¿Un tensiómetro? Pues yo lo recomiendo a todo el mundo, desde luego. No, eso es de enorme utilidad. Es verdad. Hombre, que sí. No, es verdad, además de verdad. Y tal y como está la vida. ¿Es de los de muñeca o de los de...? De muñeca. De muñeca. Y digital, sí. Sí, sí. Te lo pones aquí y ahí va. Pero mira, tiene memoria para 3 personas. O sea que... Muy bien. No, la gente que hace ejercicio... Por el precio de uno te llevas para... No, y los que tienen tendencia a la tensión alta. Y ahora que viene Podemos, pues claro, tienes que vigilar la tensión. No te la quitas de la muñeca. Tú te ves y dices, I feel good. Y ya está. Bueno, vamos con los oyentes. Juanra, qué nervios.
Bueno, antes, Arita, que si no me dices que no te dejo hablar, no sé por qué yo lo dejo hablar a todo el mundo. Es un bulo. No. Sí, lo sé. Bueno, es un comentario malicioso. Leyenda urbana. Bueno, es eso, ¿eh? Leyenda urbana. He dicho antes algo de Abengoa, porque Abengoa ha sido un fenómeno en la bolsa. Cayó un 40%. 60. Un 60 llegó a caer. Uh-huh. Bueno, y hay todo tipo de informaciones. Publicaba Cacho en Voz Populi que Abengoa siempre había tenido las mejores relaciones con el emérito, o sea, con Juan Carlos de Borbón. Bueno, Abengoa siempre ha tenido buenas relaciones con el poder político. Asómese usted al Consejo de Administración y lo verá, y a los cambios que ha tenido en el Consejo de Administración cuando se produce el cambio, entre comillas, la sucesión de Zapatero y Rajoy. Que hay un cambio de consejeros. Claro. ¿Quién entra? Bueno, el que sale es el hermano de Miguel Sebastián, que era el ministro de Industria, y el que entra es el ex socio de Montoro, ministro de Hacienda. ¿Cómo se llama? ¿Rico? Martínez, bueno, Rico no sé. Ya lo debe ser. Sí. Martínez Rico. Eso Rico, es. No, si eso es que es. Yo me fijo en eso. Iglesias, del cura, Rico, si es que algunos lo van proclamando. Alberto Aza, o sea, también, que estaba de consejero en Abengoa, sí. Ese, también Alberto sí, Aza, o sea, se ve que el rey, que el rey y su 2011, sí, no, el consejo de Abengoa es, y de hecho los Albertos son los principales. Y que por eso Abengoa, cuando... Que es la otra compañía a la que hace referencia. Por eso Abengoa... Y en la que hacen referencia a la cuenta Soleado famosa de Arturo Fasana en Suiza. La cuenta porque Fasana esa, es el hombre, sí, es el hombre digamos, vértice de Pujol... Y de Correa y de más personas. Sí, pero de más personas te refieres a de más personas, ¿no? De más personas. Lo que llamaban antes la augusta persona. Bueno, el problema es que ya no es augusta. Y por lo tanto las personas decaen un poco. El otro día traía a Inda un mensaje de Spotorno insultándolo por haber hecho un comentario sobre los masajes filipinos. Ah, sí, sí, sí. Que era una cosa grotesca. Pero esto de Abengoa es más serio. Hablan de Abengoa, hablan también de Indra, que creo que es una empresa que concedió a los Pujol un negocio fantástico, ¿no? No, el Josep Pujol vendió Europraxis, una empresa de consultoría. Consultoría que vale lo que yo te diga, ¿no? Que vale, trabajaba toda la Generalidad y muchas empresas en Barcelona, Planeta. Por ejemplo, un caso, se lo vendió a Indra. Me parece que fueron 60 y tantos millones. 70 millones de euros y él se quedó en Indra con un sueldo. Pues, bueno, le colocaron no de como Real, pero responsable para responsable del Europea, negocio para sí. Europa. Oye, pero por lo que es... se ve, es muy listo el Josep. Muy listo. Y además muy, ahí sigue ahora, colocado. Muy listo, pero como se llamara López Gómez, no se comía un colín. Es muy listo. Pero yo ahí sí que... Yo las cosas sí que... Vamos, me gusta en eso ser muy ecuánime. Indra es una compañía... desde mi punto de vista y por sus números extraordinariamente bien gestionada, me parece son 90.000 trabajadores, que tiene presencia en 130 países, con una tecnología extraordinaria, etcétera, ¿no? Es decir, que haya hecho una operación en un momento determinado intentando... No, eso no es una operación, eso es una captación de voluntades, porque en España una gran compañía, como no compre en el extremo de corrupción a que hemos llegado en el final de Aznar, el último año de Aznar, los años de Zapatero y los de Mariano, como no compres a los políticos, es que te venden. Así es. Pues si yo lo entiendo, así si es. Yo fuera presidente de una compañía que está participada, que está en bolsa, que además es multinacional, etcétera, tienes que tener las espaldas cubiertas. Y la única manera de tener las espaldas cubiertas es tener tres o cuatro consejeros de cada rebaño político, que no es mucho para la compañía. ¿Qué pasa? Que luego de pronto esas compañías que a veces se inflan, y se inflan para que, porque también se pueden pagar acciones, etcétera, de pronto se vienen abajo cuando se pincha el globo político. Yeah. Y es que hay algunas que son empresas y otras que son globos políticos. En este caso político-empresaria. Bueno, en mi caso es empresa, sí es lo único empresa. Que al frente está el señor Monzón desde hace 21 años, como sabéis, íntimo amigo del Augusto padre, y que ahora, después de, digamos, la abdicación, pues hay una lucha de poder a ver quién se encarama ahí al frente de Indra. Y hay bastantes aspirantes, y ahí Morenés también está moviéndose. Es que Indra lleva todos los sistemas informáticos del ejército. Por supuesto. Sí, y además y Morenés entra y sale de lo privado y lo público,
público de defensa, sí, de Indra, es, de Indro, Indra Ejército. Lo que quiero procurar es que la mano política se meta lo menos posible en compañías como esa, oye, tan ejemplar, sensibles, en las que hay por en medio 96.000 personas que dependen, sí, de ella. No, además, y muchísimos si millones en comisiones, en ventas y en compras. Porque bueno, yo no sé también. Si Morenés compra para el ejército, vendía para Indra, compraba para Indra, vendía para el ejército. Yo ya no lo sé. Claro. O sea, y estamos hablando del ministro de Defensa de un país indefenso. ¿Y si Morenés lo que plantea para sustituir a Monzón es al nuevo este chico Serra, Eduardo? ¿Eduardo? Sí, ese es el que están, al que puso, el emérito en vez de Arias Salgado, el ministro de Defensa. Oye, ¿pero qué pasa? Que aquí siempre se lo llevan los mismos. Eterno retorno. Oye, somos 400, como sí, decía pero... Millet. Bueno, vamos con los oyentes. ¿Por dónde empezamos? Mire, vamos con Cataluña, Federico, con esa carta de contenido desconocido de Mariano Rajoy a Artur Mas, también con la propuesta federal del Partido Socialista y esa escoba de barrer de Pablo Iglesias que parece que no llega hasta la casa ni de Rejón ni de su pareja. El que no esté detenido, no esté por lo menos relevado de su cargo de presidente de Cataluña Más, es algo que no nos podemos explicar el resto de los españoles, porque solo les queda sacar los tanques como Miranda del Bosch. Entonces se darán cuenta que es un golpe de Estado. Dice Mariano Rajoy que ha habido errores de comunicación. No, Mariano, error es tu cobardía. Error ha sido engañarnos a los ciudadanos con las propuestas electorales. Pero sobre todo, error ha sido el de Aznar, de ponerte a frente del PP. Mariano, que a Cataluña no hay que ir a darles más, hay que ir a imponer la ley. Señor Rajoy, ¿qué es lo que va a explicar? ¿El por qué no aplica todo lo que prometió en las últimas elecciones? ¿O va a aplicar el por qué en Cataluña hacen lo que le apetece a los independentistas? Que el pasado 9 de noviembre, Mariano Rajoy arrió la bandera de España en Cataluña. Ustedes no presenten una denuncia contra Mas y los nacionalistas. No, ustedes no hagan nada. Han quedado como traidores delante de la mayoría del pueblo español. ¿Le parece poco? Que solamente Rajoy no es culpable. Es que ahí debían de salir algún varón que otro a decir esto se ha acabado, se va a acabar. Pero aquí no lo dice a nadie ni pío. La tal Susanita no se le ocurre otra cosa nada más que decir que la letra hay que cambiarla, claro. Y la canción también hay que cambiarla. Aquello de Susanita tiene un ratón chiquitín, pero tiene muchos golfos grandullones. El Partido Popular y el Partido Socialista están locos por tocar la Constitución. Vamos, para blindarse totalmente, no es para otra cosa, porque saben que toditos están pillados. Los españoles lo que queremos es que cada cambio que se haga en la Constitución se nos someta a referéndum, pero punto por punto, no todo en un paquete. Podemos, lo único que quieren es su parte del botín, ni más ni menos. Oye, Pablo Iglesias, ¿y qué vas a hacer ahora con el Rejón y con tu chica, esposa? Vaya, vaya, contagiados por la casta, por la enfermedad de la casta. Sí. Lo de Rejón, la verdad es que es la primera prueba. A ver, compañero de Podemos, ¿qué podemos es que es hacer serio, en este país muy de serio. Países de corrupción, de corrupciones, cuando nuestro número 3 está cobrando una beca que es más alta que un sueldo del profesor medio de universidad y no atiende porque está dedicado a salvar al proletariado español revolucionario en paro? O sea, ¿a ti qué hacemos con el Rejón? ¿Lo echamos o lo ponemos como modelo del futuro bolivariano de España? Pablo, dime, habla, Pablo, habla. A mí es que me saca de quicio todos estos que van de ni, maricón prijinitos, que luego te cortan la cabeza, pero sin vacilar. No, este complejo este. Es lo de este la paja en el trozo y la viga. No, que dieron el curso de esto que daban la Castedo. La Televisión Española. Televisión Española, si lo aprendí en Televisión Telegenia, Española. Telegenia. Pero lo primero que te enseñan en televisión es, tienes que ser tú, pero no ser tú. O sea, habla siempre en voz baja. Nunca te enfades, siempre que como si dieras el tiempo en Canarias, buen tiempo en Canarias. Vete a Férez para. Ayer ya decía que sonrisa. Canarias sonrisa, es casi Venezuela. Pues sonrisa, dientes, ¿eh? Debería, pues en su caso, debería ir al dentista. Vaya ejemplo para la juventud.
Tiene una dentadura de Iglesias que valga medio. En los 62 textos de Podemos es muy gracioso, porque hay algunos, los estudiantes tienen 26 años de media. O sea, los que no son profesores son estudiantes, pero los que... Los estudiantes son mayores que los profesores. Claro, claro, claro. El estudiante eterno. ¿Y Aegon, que es una salida, Laura? Pues sí, yo he contratado mi seguro de salud con Aegon por muchos motivos, entre otros que el teléfono de atención es gratis, está a las 24 horas del día disponible y nos permite concertar las citas médicas a través de Internet. Además, cuanto más grande es nuestra familia, más nos ahorramos. Ahora incluso podemos conseguir hasta 4 meses de seguro gratis sin pagar ni un solo euro hasta después de las fiestas. Yo os animo a que contratéis un seguro de salud Aegon o por lo menos a que os informéis. Solo tenéis que llamar al teléfono gratuito 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés recordemos, Elia, oportunidades. Oportunidades, además, 8 días de oro, que podemos anticipar nuestras compras de Navidad, bueno, pues que podemos pedir por adelantado, eso es como una especie de préstamo, digamos, y luego el Corte Inglés pues te lo deja financiar de una manera muy cómoda. Bueno, Deco Baño, de cocina, ¿qué es esto? Pues ofertas en el baño y en la cocina, 20% en muebles y accesorios para el baño, también un 40% en mamparas y luego tenemos pues mesas y sillas de cocina, todos los accesorios y las condiciones de financiación inmejorables. Los juguetes, ya tenemos aquí el catálogo, juguetes. Que dicen los niños, los juguetes. Los juguetes, me lo pido. Bueno, pues hasta el 23 de noviembre todos los juguetes del catálogo tienen un 20% de regalo para los Reyes y un 20% que lo puedes canjear en tus compras hasta el 31 de diciembre, que eso está a la vuelta de la esquina. Sí, pero mejor comprar ahora que luego, que prisas, no. Luego se amontona todo. Bueno, vamos a ver, Isabel González, buenos días. Hoy vamos a tener sesión de enfermería, porque la duquesa de Alba está muy mal. Pero no está en la UCI, ya ha hablado su hijo. Ya ha salido. Ha salido de la UCI. Está menos grave de lo que esperan, pero hay que recordar que tiene 88 años, lo decías tú esta mañana. Bueno, 88 años y muy cascados. Lo raro es que no. Mi abuela a los 98 le dio el primer infarto, se puso de pie, ya después se recuperó y dice, voy a tener que ponerme gafas. Es que no veo para enhebrar como antes, veía para enhebrar. Pues parece que la situación no es tan preocupante, pero es verdad. Que no veía bien, o sea, podía, pero no tan bien como antes. Tenía 98 años y un infarto. Y dice, no veo yo bien para enhebrar. Vivió 107. Sabe que eso es hereditario, ¿no? Por supuesto, no, si yo lo la digo de para que sepa que van la competencia. A que van a pasar por aquí. Sí. Mientras vamos cayendo. Bueno. Recuerdo un contertulio, diría don Federico, que tuvimos. ¿Cómo? Ya empezamos a hacerlo, ¿verdad? Sí. Bueno. Uno que venía. La duquesa ingresaba a las 9 de la noche en el hospital. Prácticamente esa misma hora, su ex yerno estaba confesando en 4 en la televisión, en el programa de Risto Mejide, cosas como que se casó y dio un tremendo braguetazo, ¿no? Bueno, pues me imagino que también los disgustos también contribuyen a que la duquesa de Alba... Sí, porque mira qué quiso a ese hombre. Sí. Mira, lo quería más que su señora, o sea, su hija, la duquesita. Sí que le defendió. Sí, bueno, eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de Isabel Pantoja. Parece que ya tiene protectora. No ha entrado en la cárcel y ya tiene quien la proteja. Esencial. ¿Quién va a ser? Tú, la jefa del Economato. Pero claro, hombre, que es una rusa, como en Orange is the New Black. Es la prima de Raquel Bollo y, bueno, ella no quiere... No dirán que aquí se oculta nada. Unión nos ha traicionado. Ella no quiere dar a conocer toda esta historia porque su prima es una persona anónima que está cumpliendo condena, pero bien es cierto que puede desahogarse, ha dicho. Aparte, que más lógico que esté Bollo en el Economato, o sea, natural. Bueno, y ayer además la cantante emitió a través del programa Qué Tiempo Tan Feliz un mensaje de despedida, dijo hasta España. Pronto, un beso. Núñez y yo nos vamos. Sí, pero como MacArthur, volveré y seré millones lo que debo a Hacienda. Bueno, por cierto que me parece que es Alcalá de Guadaira el penal elegido al final. Que lo decíamos al lado del vertedero es célebre. Es fresquito, así que... O sea que en este caso podría decirse que el muerto al hoyo y el preso al bollo. La presa al bollo, sí. Bien. Julio, que te condenas. Es bastante frío, o sea que además del chándal del que hablamos, también se va a llevar ropa de abrigo. Los pijamas de Sema que Rosa Belmonte ha probado. Mira, yo me he puesto la camisa pijama los conciertos hoy como homenaje a lo que sí, pero tú te llevas un pijama de verano. No, eso sí, no eso podía ser de Rock Hudson. No. Mejor los pijama manta, estos que llevan los niños pequeños. Sí, no, y un pijama manta. Esos los no fallan.
las batamantas ahora que se lleva mucho en el RIF, que es lo que le ha propuesto. La batamanta. Sí. Bueno, vamos a seguir enseguida, después de las noticias, hablando de este estado tan lamentable del bollo, del pollo, del torero, de la folclórica. Yo, si me queda algo, después de entrar en la tienda de Libertad Digital, a por el tensiómetro. Voy a por la batamanta. Venga.